El presidente de la Asamblea Nacional de Rectores para que responda sobre las preguntas que han hecho los señores congresistas. Tiene uso de la palabra, doctor Iván Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de responder en la medida de lo posible las múltiples preguntas que se han hecho, pero yo quisiera que tuviera la oportunidad de, en algunos casos, explicar por qué hay que hacer de manera sencilla y simple para que podamos compatibilizar los criterios acerca de cuál es la organización de la universidad en el Perú. Se mencionó el expediente 1770, pero el expediente 1770 no es de la Asamblea, sino es del Poder Judicial, y es justamente esa resolución que se expide en ejecución de sentencia, creo que es por el 64º juzgado, que dice lo siguiente, ¿no? Segundo, dice que dicho dispositivo legal ha quedado implicado para la demandada Universidad de las Peruanas por sentencia inaplicado. Sentencia ejecutoriada dictada con fecha 20 de septiembre del 2000, que corre de Fojastal a Fojastal, dice, no recobre eficacia para la persona jurídica. En tal sentido, la nueva puesta en vigencia de un dispositivo legal derogado, que en su oportunidad fue dejado sin efecto por sentencia judicial, no recobre eficacia para la persona jurídica Universidad a las Peruanas, dado que ha merecido protección de la tutela jurisdiccional efectiva del Estado mediante fallo que ostenta la calidad de cosa juzgada, conforme al artículo 139, inciso 2 de la Constitución, que establece la expresa prohibición de modificar sentencias, dejarlas sin efecto o retardar su ejecución. En tal sentido, la demandante puede válidamente aperturar filiales dentro del territorio de la República sin la restricción ni limitación establecida en el tercer párrafo del artículo 5 de la ley número 23733 y en las modalidades que permita su estatuto, razón por la cual la demandada Asamblea Nacional de Rectores y CONAFU están obligadas a reconocer dicha situación jurídica, absteniéndose de realizar acciones que interfieran con el normal funcionamiento de la Universidad a las Peruanas, bajo este cuestionamiento ya dilucidado por sentencia judicial. En tal sentido, debe registrar los grados y títulos que expida la Universidad a las Peruanas, así como entregar los carnets universitarios que correspondan a dicha universidad en la sede central como en sus filiales, escuelas de posgrado y en el sistema de educación a distancia. Después dice, tercero, que por otro lado la sentencia ejecutoriada en su noveno considerado... Doctor Iván Rodríguez, disculpe que le interrumpa. Sí, antes. Le pregunto, ¿por qué no apeló el CONAFU y la Asamblea Nacional de Rectores? Señor, yo no estoy en condiciones de darle una información objetiva, pero lo que le puedo decir es que esta es una resolución dictada en ejecución de sentencia de la sentencia del año 2000. ¿No? Sí, en todo momento se va a retirar. Con su anuencia me retiro, presidente. Rodríguez, le agradecemos. No. Sí.